Bien, quiero compartir con vosotros rápidamente acerca de un tema que tenéis en la pantalla y a ver si... Y ahí vemos el título, ¿cómo vivir una vida buena? ¿Cómo vivir una buena vida? Cuando nosotros escuchamos esto de vida buena o buena vida, rápidamente pensamos en lo que hemos estado experimentando durante el verano, ¿verdad? El poder vivir de vacaciones toda la vida sería para muchos una buena vida, para otros, sobre todo estos que recientemente se han casado, como es el caso de Natalia y de Edu, que los tenemos allí, los tenemos que recibir a la congregación ya como una familia, les podemos dar un aplauso a ellos también. Y no sé si está Saúl y Priscila. Saúl y Priscila no están, pero también recientemente, hace un par de semanas, también se casaron y los tenemos, muy pronto los tendremos aquí como una nueva familia de la Iglesia. Y cuando escuchamos buena vida, sobre todo estos recién casados piensan en vivir el resto de sus días de luna de miel. La buena vida puede ser estar de vacaciones, vivir el resto de nuestros días de luna de miel. Otros pueden pensar vivir de turistas, viajando de un lado para otro, eso sería una buena vida. Otros pensarían en cumplir el sueño americano, tener de todo, tener muchas comodidades, tener muchos lujos, tener un buen sueldo, tener una buena casa, eso sería vivir una buena vida. Y para otros sería no privarse de nada. Cada uno tiene una idea acerca de lo que puede ser la buena vida, pero yo no quiero hablarte de estas ideas, quiero hablarte de la idea que tiene Dios acerca de la vida buena. Y la idea que Dios tiene acerca de la vida buena la encontramos en Génesis 1, donde se nos presenta a Dios creando el universo, donde se nos presenta a Dios creando todas las cosas, creando los cielos, creando la tierra, creando los animales, creando las plantas, creando al ser humano. Y dice la palabra que Dios lo creó, y que no solamente lo creó, sino que lo puso en orden, estableció entre todas las cosas unas leyes para que esas leyes se pudiesen cumplir, de manera que la vida se pudiese desarrollar de forma sana. Y cuando Dios creó todas estas cosas y les dio ese orden, vio Dios que todo aquello era bueno y bueno en gran manera. La vida buena a los ojos del Señor tiene que ver con cumplir la función y el propósito para el cual Dios nos diseñó. Vivir una vida buena no tiene que ver con tener lujos, comodidades, darnos todos los placeres de la tierra que podamos. Esto no está en contra de la voluntad de Dios, pero a los ojos de Dios esto no es la vida buena. La vida buena a los ojos de Dios tiene que ver con alinearnos con el diseño de Dios y dedicarnos a cumplir el propósito y desempeñar la función para la que Dios nos creó. Esa es la vida buena. Y de esto me gustaría hablaros. Me gustaría hablar rápidamente acerca de cómo alinearnos con esta vida buena. Y fijaros que en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos presenta Pablo estas palabras diciendo: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y así, escucha esto, podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Vivir en el centro de la voluntad de Dios es vivir una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta. Y perfecta tiene que ver con completa, una vida a la que no le falta nada. ¿Sabes? Todas esas ideas que tenemos nosotros acerca de la buena vida, si te pones a pensar, siempre nos dejan incompletos. ¿Sabes? Esas ideas de una vida llena de placeres, llena de viajes, llena de lujos,
siempre es una vida incompleta, siempre es una vida a la que le falta algo, le falta un viaje más, le falta un nuevo placer, le falta unos ceros más a nuestra cuenta. Decía el magnate de los negocios Rockefeller, estadounidense, él decía, cuando le preguntaban cuánto dinero es necesario, ¿sabéis? Él contestaba, solo un poquito más. Tenía millones, era multimillonario, pero para estar completo siempre le faltaba un poquito más. Esa idea que tenemos nosotros acerca de la buena vida es una vida incompleta, a la que siempre le falta un poquito más. Pero la vida que Dios nos presenta en su voluntad es perfecta, es completa, no le falta nada. Y de esta vida me gustaría hablar en esta mañana. Y para vivir esta nueva vida vamos a tener en cuenta algunas cosas que nos dice el texto que hemos leído. En primer lugar, para tener esta vida buena necesitamos tomar la misericordia, aceptar la misericordia, recibir la misericordia de Dios. Dice Romanos, por tanto, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Tenemos que tomar en cuenta, tenemos que aceptar, tenemos que reconocer que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Sabes? Esta carta de Romanos es una de las obras de arte del pensamiento teológico de Pablo. Y durante los 11 primeros capítulos de la obra de Romanos, de la carta de Romanos, Pablo ha estado explicando la misericordia de Dios. En el capítulo 12 dice, por tanto, tomando en cuenta esto que os he dicho, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Él ha dedicado 11 capítulos de su escrito a explicar la misericordia de Dios. ¿Qué significa la misericordia de Dios? Pues mira, la palabra misericordia está compuesta de dos sustantivos, miseria y corazón. Y durante los 11 primeros capítulos de Romanos, Pablo ha estado explicando esto. Ha estado explicando en primer lugar la miseria del hombre. En los primeros capítulos de Romanos, Pablo está hablando acerca de cómo los gentiles son pecadores, no conocen la ley, no conocen los pactos, están excluidos de ellos y están viviendo su vida alejados de Dios a su manera, pecando. Y no hay ningún dilema en cuanto a esto, es verdad, los gentiles que no conocen la ley son inmorales, son idólatras, son pecadores. Pablo habla de los gentiles, pero después de hablar de los gentiles, Pablo habla de los judíos, que son los poseedores de la ley, que son los conocedores de la ley, que son a quienes pertenecen los pactos. Pero Pablo dice que igualmente los judíos, conociendo la ley, también la quebrantan y también son pecadores, también son miserables. Tanto gentiles como judíos son miserables, son pecadores, están orientados al mal. A eso se le conoce como la universalidad del pecado, y de esto habla Pablo en los primeros capítulos de la carta, de cómo todos los hombres, todos se han descarriado, a una se han corrompido. Y no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Romanos 3, 12, todos gentiles, judíos, independientemente de la raza, de la cultura, de la religión, todos nos hemos descarriado, todos nos hemos apartado y ninguno somos capaces de llevar esa vida buena. En esto insiste Pablo en sus primeros capítulos. Y sabéis, aunque esto nos cuesta reconocerlo, y a la sociedad de hoy a esto le cuesta mucho reconocer que sea así, es más, hay corrientes psicológicas que dicen que el hombre es bueno por naturaleza, que no somos malos, sino buenos. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que no es así, que por naturaleza estamos orientados hacia el mal. Y cuando tú te pones a pensar y empiezas a ver la historia de la humanidad, te das cuenta de que esto es así. Alguien hizo un estudio y concluyó que los últimos 3.500 años de historia de la humanidad, en los últimos 3.500 años, solo hubo 286 años de paz.
La mayor parte del tiempo nos la hemos pasado peleándonos y matándonos los unos a los otros. Cuando tú ves el medio ambiente y el planeta, te das cuenta que el hombre es malo y que no le importan los demás. Todo lo que le estamos haciendo al planeta, ¿verdad? Pero no solo eso, cuando tú ves en el día a día, cuando tú ves a tu alrededor, cuando te fijas en los niños, tú te das cuenta de que estamos orientados hacia el mal. Tú a un niño, ¿qué necesitas explicarle? ¿Cómo hacer el mal o cómo hacer el bien? ¿Necesitas enseñarle a obedecer o a desobedecer? ¿A que te respete o a que se burle de ti? ¿Qué necesitas explicarle? Necesitas explicar que debe de obedecer, que debe de respetar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo otro ya lo trae de fábrica. Porque ese es el software que viene instalado en él, orientado a hacer el mal, orientado a desobedecer, orientado a burlarse, a reírse. Cuando vemos una imagen de alguien que se cae, de repente ya nos sale el reírnos del que se cayó. Es que eso lo tenemos instalado. Cuando pensamos en la historia, nos damos cuenta que el hombre tiende hacia el mal. Cuando vemos a nuestro alrededor, vemos que el hombre tiende hacia el mal. Pero cuando vemos hacia nuestro interior, entonces ahí ya no nos queda ninguna duda. Cuando piensas sinceramente en ti mismo y en cómo eres, cuando evalúas tus pensamientos, cuando evalúas tus comportamientos, cuando evalúas tu forma de hablar, entonces te das cuenta, como se dio cuenta Pablo en el capítulo 7 de Romanos, donde él está discutiendo acerca de su vida y de sí mismo y empieza a decir: ¿Cómo puede ser esto? Yo quiero hacer el bien, pero no lo consigo, porque el bien que quiero hacer, eso no lo hallo. Hay una ley dentro de mí que me lleva constantemente al mal, esa ley de la muerte y del pecado que me vence. Y él empieza a decir que cuando mira hacia su interior, se da cuenta que su naturaleza le vence y le lleva a pecar una y otra vez. Y cuando termina esa diatriba, exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable, exclama él. Y cuando somos sinceros y vemos nuestra forma de comportarnos, de conducirnos, llegamos a esa misma conclusión: que nuestra vida está orientada al mal y que constantemente pecamos. Y fíjate lo que dice Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco podéis vosotros hacer el bien, acostumbrados como estáis a hacer el mal. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer el bien. No podemos vivir esa vida buena que Dios quiere para nosotros. No podemos conseguirla. No podemos alcanzarla como el etíope no puede cambiar el tono de su piel, como el leopardo no puede quitar las rayas de su pelo. Esa es nuestra condición. El hombre no es pecador porque peca. Escucha esto bien. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. En su naturaleza está esa tendencia, esa orientación al mal. Y no podemos cambiarlo. Eso nos lleva constantemente hacia el mal, a una vida egoísta, a una vida indiferente hacia el prójimo. Ahora decís que la misericordia tiene que ver con miseria y con corazón. Y aquí es donde entra en acción la parte del corazón. Porque a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra condición, Dios, a través de Cristo Jesús, nos abre su corazón, nos acepta, nos perdona, nos redime, nos da su espíritu y nos otorga una nueva naturaleza, una naturaleza justificada, a través de la cual nos podemos relacionar con Dios y experimentar su voluntad. A eso Jesús le llamó el nuevo nacimiento.
Y cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, cuando nosotros reconocemos nuestra condición y confiamos en Jesús, en ese momento Dios nos abre su corazón, nos acepta en su familia, nos da esa nueva naturaleza y a partir de ahí podemos experimentarle a Él y experimentar esta buena vida que Él quiere que vivamos. Yo no sé si tú has experimentado esta misericordia, pero para alcanzar esta buena vida que Dios quiere que tengas, necesitas tomar en cuenta, necesitas aceptar esta misericordia y al terminar la reunión te vamos a dar la oportunidad de que la experimentes. En segundo lugar, para vivir esta buena vida necesitas vivir dando. Para tener esta vida buena que Dios quiere que tú vivas, necesitas vivir dando, vivir ofreciéndote, vivir sirviendo a los demás. Fíjate lo que dice Pablo: os ruego que cada uno de vosotros, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, ofrezca su vida de forma práctica a Dios, sirviendo a los demás. La vida que Dios nos presenta, la vida en su voluntad, no es una vida centrada en recibir, sino que es una vida centrada en dar. Pablo lo tenía muy claro. Pablo era un ejemplo de esto. Pablo le está escribiendo a los cristianos en Roma y les está escribiendo desde la ciudad de Corinto, donde está llevando adelante un proyecto de recaudación de fondos para la iglesia de Jerusalén, que está pasando por una estrecha necesidad. Y él está escribiéndole a los romanos, pero a la vez está entregado a un proyecto de servicio a esta comunidad necesitada. Él está trabajando por los demás, Él está dando a los demás, Él está llevando esta ofrenda a Jerusalén, pero a la vez está llamándole está escribiéndole a los romanos para decirles: tengo la intención de ir a vosotros. ¿Sabes para qué quería ir a Roma? Para impartirle algún don espiritual a aquella comunidad. Pablo vivía dando. Iba a Jerusalén para llevar una ofrenda, iba a Roma para impartirles un don y desde Roma él tenía pensado seguir a España. Quería venir aquí, ¿a qué? A dar el Evangelio, a proclamar el Evangelio. Pablo vivía dando. Y lo que nos enseña aquí es que la vida que Dios quiere que vivamos es una vida en donde nos ofrecemos una y otra vez a Dios, dedicándonos de forma práctica a los demás. Creo que la iglesia cristiana en este tiempo ha convertido a Dios en la lámpara mágica de Aladino. Dios es el amuleto de la suerte, el talismán, que lo portamos o que acudimos a Él para que nos dé, para ver qué podemos recibir, para expresarle nuestros deseos y esperar que Dios nos dé. Y creo que nos hemos confundido, porque la vida en la voluntad de Dios no tiene tanto que ver con recibir, sino tiene que ver con dar, con ofrecernos, con vivir nuestra vida sirviendo. La pandemia que estamos viviendo ha diezmado mucho las iglesias. A nivel general, a nivel global, se han diezmado las iglesias. La gente, los creyentes, han dejado de asistir al culto. Se han convertido en cultovidentes. Han descubierto que ahora pueden seguir desde su casa la celebración. Y entonces ya sienten que de esa manera ellos ya están servidos. Viendo el culto desde sus casas, ya lo tienen todo. Porque allí ven buena música, cómodamente sentados en el sofá. Porque allí escuchan la predicación tranquilamente y si el pastor se alarga, lo paran, ya lo escucharán más adelante. No se sienten presionados a dar. Y además, si no les gusta lo que ven, Internet les ofrece mucho más, así que ya no necesitan venir, porque todo lo que la iglesia les puede dar ya lo reciben desde casa. Pero fíjate, nuestro culto no tiene que ver con recibir, nuestro culto lógico, nuestro culto racional tiene que ver con ofrecer, tiene que ver con dar, tiene que ver con entregarnos a Dios.
Nuestro culto a Dios, nuestra vida para Dios tiene que ver con vivir adorándole, dándolo todo para Él. Tiene que ver con vivir dándole nuestra atención, tiene que ver con vivir dándole nuestra obediencia, tiene que ver con vivir dándole nuestro servicio, tiene que ver con vivir dándonos los unos a los otros. Es más, Jesús, poco antes de subirse a la cruz, le dijo a sus discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he llamado para que vayáis y deis mucho fruto. Y no se quedó ahí, insistió poco después diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y deis mucho fruto y mostréis así que sois mis discípulos. La vida cristiana tiene que ver con darnos, tiene que ver con servirnos, tiene que ver con entregarnos de forma práctica los unos a los otros. Fíjate lo que dice Pablo aquí: porque somos hechura de Dios. Dios en el Edén creó a Adán y Eva del barro con sus manos. Pues fíjate lo que dice aquí: somos hechura, manufactura de Dios. Dios nos recreó en Cristo Jesús para que nos dediquemos a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las pongamos en práctica. Dios nos escogió y nos capacitó con dones espirituales para que nos sirvamos de forma práctica los unos a los otros. Sí, es verdad que Dios nos da dones, nos da misericordia, nos da sus favores, pero ¿para qué nos da eso? ¿Para qué nos da los dones? Cuando uno se convierte, lo primero que Dios le da es una nueva naturaleza y por lo menos un don espiritual. ¿Para qué? Para que tú te levantes y le digas a todos: mira mi don espiritual, mira que es más bonito que el tuyo. Es para eso. No, los dones espirituales es para que nos sirvamos de forma práctica los unos a los otros y para vivir esta vida buena que Dios quiere que vivamos. Necesitamos aprender a servir, reconocer ese don y ponerlo en práctica. De hecho, una de las investigaciones que se han hecho acerca del crecimiento de la Iglesia, una de las investigaciones más extensas que hay acerca del desarrollo de la Iglesia, dice que una de las experiencias que más gozo aporta al creyente, ponte a pensar, ¿qué es lo que más alegría te aporta en la vida como creyente? ¿Sabes? Este estudio decía que una de las cosas que más satisfacción y que más plenitud nos aporta como creyentes es servir de acuerdo al don que hemos recibido. Cuando servimos de acuerdo a ese don, experimentamos que para eso Dios nos diseñó y nos dotó, y a través de ellos somos útiles y a través de ellos experimentamos satisfacción y gozo. Y es por eso que Pablo dice: más bienaventurado es dar que recibir. Doblemente felices somos cuando damos. Necesitamos revisar nuestra visión de la vida cristiana, nuestra visión del culto a Dios. ¿Qué significa eso? Venir a ver qué me dan, venir a ver cómo me sirven, venir a ver qué recibo. Nuestra visión tiene que ver con venir a ver cómo sirvo, a ver cómo ayudo, a ver cómo animo, a ver cómo aliento, a ver cómo consuelo. Porque esta dinámica es la que nos va a llenar de plenitud y de satisfacción. Es más, si tú te pones a pensar, el dar es la característica de las personas maduras. Cuando uno alcanza la madurez, cuando uno alcanza la plenitud en su vida, se caracteriza porque da. Cuando tú eres un niño, cuando tú eres un bebé, cuando tú naces, ¿por qué te caracterizas? Por demandar, por necesitar, por pedir, porque todo el rato te den a ti, por ser un consumidor. Eso es lo que caracteriza a los niños, a los inmaduros. Pero cuando llegas a la madurez, cuando llegas a la plenitud, se invierten los papeles y ahora, en vez de demandar y recibir y buscar que te den, ahora eres tú el proveedor, el que das, el que cuidas. Pues esa es la característica del cristiano maduro.
No es alguien que pide, demanda y busca que le den todo el rato, sino que se caracteriza porque está dispuesto a dar, a ofrecerse, a ayudar a los demás. Y esa es la vida plena, la vida en plenitud. Necesitamos vivir dando. En tercer lugar, necesitamos renovar nuestra mente. Para vivir esta vida buena que Dios quiere que vivamos, necesitamos renovar nuestra mente. Y esto es algo en lo que insistimos constantemente. La semana pasada Juan habló acerca de cómo tener la mente de Jesús y tiene que ver con esto, porque esto es algo trascendental, es clave, es estratégico. Fijaros lo que dice el texto: transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Lo que te hace una persona diferente es tu mente. Lo que condiciona tu vida es tu mente. Lo que te hace cambiar de vida es tu mente. Escucha esto. Tú no cambias por tus limitaciones, por tus recursos o por tus falta de recursos. Tú no cambias por tus sentimientos. Tú no cambias por el ambiente en el que te hayas criado. Lo que cambia tu vida, lo que te transforma, es tu mente, tus pensamientos, tus creencias. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Dice Proverbios 23:7, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Tus pensamientos son los que te convierten en quien eres. Es por eso que es tan importante hablar de la renovación de nuestra mente. Y es por eso que nuestra mente es el objetivo constante del enemigo del creyente. Y cuando hablo del enemigo, no hablo solamente de Satanás. Hablo de tu vieja naturaleza, de tu yo que está ahí dentro de ti. ¿Sabes? Este enemigo constantemente boicotea tu mente. Dice Pablo en Romanos 7, ahí donde está hablando acerca de su experiencia con el pecado, dice: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado, y esta ley lucha contra la ley de mi mente. La vieja naturaleza de Pablo luchaba contra su mente y le llevaba cautivo, preso. Hay una guerra, hay una batalla en nuestro interior, una batalla mental, donde nuestra vieja naturaleza constantemente nos boicotea y, ¿sabes?, nos miente, nos miente. Jeremías dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te puedes creer todo lo que piensas, no te puedes creer todo lo que te viene a la mente, no te puedes creer que no vales para nada, no te puedes creer que no le gustas a nadie, y no te puedes creer que eres feo y que nunca tendrás a nadie a tu lado. No te puedes creer esas cosas, porque si te las crees, eso te va a crear o te va a transformar en un frustrado, en un fracasado, en un aislado, en una persona solitaria, si te crees todo eso. No es verdad. Nuestros pensamientos nos engañan. No es verdad que no valgamos para nada. Para algo valdremos. No valemos para todo, pero para algo sí. No es verdad que le caemos mal a todo el mundo, no. Hay alguna gente a nuestro alrededor que nos quiere, que nos ama a pesar de cómo somos. No es verdad que somos tan feos. Hay un dicho castizo que dice: siempre hay un roto para un descosido. O sea que para ti hay alguien. Ten esperanza. Nuestra mente nos boicotea y tenemos que ser conscientes de esto, ser conscientes de que no todo lo que pensamos es verdad. Date el beneficio de la duda. En segundo lugar, Satanás ataca tu mente. Sabes, si tú eres creyente de verdad, Satanás no te puede controlar, pero lo que sí hace es manipularte. Manipularte a través de
pensamientos con los que bombardea tu mente, a esos pensamientos que él lanza contra ti, se le llaman tentaciones. Y cuando tú le abres las puertas a esas tentaciones, Satanás te manipula y te lleva a vivir una vida miserable. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos, en Corintios. El Dios de este siglo, ese Dios es Satanás, cegó el entendimiento de las mentes. ¿Qué hizo? Cegó el entendimiento de las mentes para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Satanás busca cegar tu mente para que vivas en oscuridad constante. Satanás busca cegar tu mente para que no le veas salida ni solución a tu vida. Satanás busca cegar tu mente para que vivas atado al dolor, al rencor y al resentimiento. A eso se dedica. Y por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Sabes? Pablo dice algo muy curioso a la iglesia de Corinto, una iglesia que había tenido un problema de pecado sexual, de inmoralidad sexual, y que habían expulsado a aquel que había cometido la inmoralidad. Pero ahora, en la segunda carta de Corintios, Pablo le dice a la iglesia que reciban a este hermano inmoral, que lo perdonen. Y le dice algo muy curioso, le dice: perdonadle así como yo le he perdonado, para que Satanás no gane ventaja. ¿Sabes por qué? Porque Satanás utiliza la estrategia del rencor, del resentimiento y de la falta de perdón para manipular tu vida y para tenerte en sus manos. Es por eso Pablo que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque esta es la estrategia de Satanás: encadenarnos al resentimiento, al rencor y a la falta de perdón, y ahí tenernos en sus manos. No te equivoques. Satanás es un ser real que constantemente busca atacar tu mente para esclavizarte a la oscuridad. Y por último, tenemos el tercer enemigo que está aquí en el pasaje reflejado. Dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo. No sigáis los esquemas de este mundo, porque este mundo, este sistema, también bombardea nuestra mente, también nos bombardea a través de las filosofías, a través de las teorías, a través del materialismo, donde nos dicen que la felicidad consiste en tener lujos, tener comodidades, tener de todo. Vale, pues esa es una de sus estrategias. Otra es a través del hedonismo: busca placer, busca ser feliz, busca darle rienda suelta a tus apetitos, busca esto. Y estamos viviendo en la cultura del ocio. Eso no es, todo se trata de disfrutar. Pues esta es una de las corrientes del presente siglo. Hay otra, el liberalismo moral, y tantísimas otras cosas, la tolerancia intolerante, donde te dicen que puedes creer lo que sea, mientras te vaya bien a ti está muy bien, mientras no me afecte a mí está muy bien, lo que sea. Bien, esa es otra de las corrientes con las que el sistema ataca nuestra mente. Y nosotros, para poder transformarnos y vivir la vida que Dios quiere que vivamos, tenemos que renovar nuestra mente. No podemos dejar que todo esto entre y se instale en nosotros. Martín Lutero dice: no podemos evitar que un pajarillo vuele alrededor de nuestra cabeza. Lo que podemos evitar es que haga un nido en ella. Tenemos que renovar nuestra mente. No podemos dejar que todo eso anide y campe a sus anchas en nuestra mente. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, pues para hacerlo siempre decimos que una de las cosas es leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, para vivir esa buena vida.
Para renovar tu mente y para vivir esa nueva vida debes de renovar tus pensamientos y poner nuevos pensamientos basados en la palabra de Dios. ¿Sabes? El término renovar tiene que ver con aquello que hacemos en esta época del año cuando renovamos nuestro armario. ¿Qué hacemos para renovar nuestro armario? Quitamos la ropa vieja y ponemos la ropa nueva. Quitamos la ropa de verano y ponemos la ropa de invierno. Pues esto es lo que tenemos que hacer, quitar nuestros pensamientos antiguos y poner pensamientos nuevos que vengan de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra, por eso es tan importante leer diariamente la palabra, por eso es tan importante venir al estudio de la palabra, porque es a través de la palabra que renovamos nuestros pensamientos. En segundo lugar, para renovar nuestros pensamientos necesitamos reunirnos con otros creyentes. Fíjate, Roma era la capital del pecado. Roma en aquella época, ni os imagináis lo pervertida que estaba, en todos los sentidos. Los derramamientos de sangre eran lo normal, lo común y lo que celebraba la gente en el circo romano. En medio de aquella situación y en medio de aquella capital del pecado, Pablo le habla a los creyentes y les felicita por estar llevando una buena vida. Y les dice lo siguiente: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que vosotros mismos rebosáis en bondad y abundáis en conocimiento y estáis capacitados para instruiros los unos a los otros. Para renovarnos necesitamos reunirnos y instruirnos los unos a los otros. Quizás esto es otra de las cosas que la pandemia ha tratado de robarnos, el congregarnos y el poder estimularnos a la fe y a las buenas obras los unos a los otros. Y es a través de esa conexión y de ese compartir que nuestra mente es renovada. Y en último lugar, para renovar nuestra mente necesitamos transformar nuestras opiniones en convicciones. Escucha bien esto. Necesitamos convertir esas opiniones que surgen de la palabra de Dios en nuestras convicciones. Y hay una diferencia entre una opinión y una convicción. Una opinión es algo que tú defiendes. Una convicción es algo que te defiende. Una opinión es algo que tú sostienes. Una convicción es algo que te sostiene. Una opinión es algo por lo que discutes. Pero una convicción es algo por lo que sufres. Y necesitamos convertir estos pensamientos que vienen de la palabra de Dios en nuestras convicciones, en algo que vivimos, porque eso nos sostiene, porque eso nos defiende y porque eso es algo por lo que vale la pena sufrir. Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, doblemente felices seréis si las pusieseis en práctica. No nos llega con conocer esas cosas. Necesitamos vivirlas porque ellas nos van a sostener, porque ellas nos van a defender, porque por ellas vale la pena sufrir. Yo me he dado cuenta de que hoy en día hay cada vez menos tolerancia al dolor, menos tolerancia al sufrimiento, por leve que sea. Antes uno iba a lavar la ropa al quinto pino, ahora le cuesta poner la lavadora. No sé si os habéis dado cuenta, pero vivimos en la sociedad de la fragilidad absoluta, de la flojedad absoluta. Nadie está dispuesto a sufrir por nada. Lo más mínimo nos hace no aguantar. Y creemos que en el cristianismo debe de ser así. Todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser libre de cualquier esfuerzo. Pero, ¿sabes? No es así.
La vida es buena, es agradable y es perfecta, pero no es fácil. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere lo que yo tengo para darle, tiene que estar dispuesto a tomar su cruz y seguirme. Y necesitamos hinchar pecho y reconocer que nuestra fe es algo que vale la pena vivir, es algo que vale la pena defender, pero es algo por lo que vale la pena sufrir. Y no importa si en estos momentos no va todo bien, no importa si en estos momentos las cosas no nos han salido a la primera, nosotros tenemos que seguir avanzando convencidos de que en el Señor está nuestra vida segura y Él la sostiene y no la va a dejar caer. ¿Sabes? Hay dos formas de vivir, siendo termómetros o termostatos. El termómetro simplemente se adapta a la temperatura ambiente. El termostato adapta la temperatura ambiente a su temperatura. Es muy fácil adaptarnos al presente siglo, pero Pablo dice que no sea así, que no perdamos temperatura. Que vivamos ardiendo y que hagamos que el presente siglo se adapte a nosotros. Eso es lo que nos lleva a vivir una vida buena, agradable y perfecta. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Y me gustaría pedirte por un momento que inclines tu cabeza una vez más. Antes de terminar la reunión, a mí me gustaría recordarte el primer punto de este mensaje. Para vivir esta vida buena, esta vida abundante, esta vida agradable y esta vida perfecta, necesitas experimentar, necesitas aceptar, necesitas recibir, necesitas tomar la misericordia de Dios. Y si hasta aquí no has experimentado esta misericordia, si hasta aquí tú no has reconocido delante del Señor cuál es tu condición de pecador y que necesitas ese perdón, para poder vivir esta vida necesitas dar ese paso. Por tus fuerzas no la puedes conseguir. Es un regalo que Dios te va a otorgar a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y te voy a pedir que inclines tu cabeza y si tú quieres esta vida que Dios ofrece y si quieres experimentar esta vida que Dios tiene para ti y aún no has tomado la misericordia de Dios, yo te voy a ayudar a que hoy la puedas experimentar. Es simplemente poner tu fe, tu confianza sincera y de corazón en la persona de Jesús. Si tú lo haces, Dios te va a abrir su corazón, te va a perdonar, te va a redimir, te va a sellar y te va a dar una nueva naturaleza. Ahí donde estás, si quieres hacerlo, ora conmigo de esta manera, interiormente o exteriormente, pero dile, Padre, en esta mañana, interior o exteriormente, dile, Padre, en esta mañana, quiero reconocer mi condición, quiero reconocer que el bien no está en mí, que me equivoco muchas veces y constantemente. Quiero pedirte perdón y quiero poner mi confianza en el sacrificio de Jesús. Quiero pedirte, Jesús, que a partir de hoy tú seas mi Señor, tú seas mi Salvador. Me hagas un hijo de Dios, un heredero del reino de los cielos y me ayudes a identificar tu voluntad para alinearme con ella en mi caminar. Gracias por ese amor inmenso a mi favor. En tu nombre, amén. Si has tomado esta decisión, porque hasta aquí no tenías seguridad, yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás. Si has hecho esta oración hoy por primera vez, levanta tu mano ahí donde estás. ¿Hay alguien? Dios te bendiga, te veo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sin miedo, sin vergüenza. No te avergüences nunca de tu fe en Jesús. Jesús no se avergonzó de ti, aunque tuvo que ser alzado desnudo en tu lugar. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Muy bien, pues con esta alegría que nos produce experimentar la misericordia, nos vamos a levantar y le vamos a ofrecer a Dios nuestra última alabanza, nuestra adoración, nuestra dedicación, nuestro servicio y nuestra entrega completa a Él.